El delegado de la Secretaría de Gobernación en Guanajuato, Javier Aguirre, adelantó que habrá cambios en algunas delegaciones de las dependencias federales en la entidad. No quiso entrar en detalles en entrevista. El coordinador de delegados federales comentó que los cambios en el gabinete de Enrique Peña Nieto, que se anunciaron hace apenas una semana, arrastrarán cambios también a nivel delegación. Todavía no tiene conocimiento de en cuáles podrán darse estos relevos, pero actualmente se encuentran varias de ellas con encargados de despacho, como la Secretaría de Educación Pública, la delegación de la SEP y la de Banobras. Previo al tercer informe de gobierno, el presidente de la República anunció cambios en las Secretarías de Desarrollo Social, Turismo, Relaciones Exteriores, la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano y la Secretaría de Agricultura, entre otras. La opinión del delegado de Gobernación y coordinador de delegados federales en Guanajuato es esta. No me han informado de manera oficial. Estamos pendientes de los nuevos movimientos que se dan a nivel central. ¿Pero por los cambios de secretarías puede haber? Seguramente va a haber algunos ajustes en algunas secretarías. ¿En cuánto tiempo podría estar dando esto? No lo sé. Pues, ¿Esto podría ser inmediato? Sería hipotético comentarles, pero evidentemente va a haber cambios. ¿Tiene proyectadas algunas de las delegaciones? No tengo conocimiento. De manera oficial no tengo ningún conocimiento. ¿Vendría directamente desde Le mentiría, no puedo decirle más. O sea, va a haber cambios, es natural, pero de alguna manera no me han informado de manera oficial.